Estamos con este momento especial que el Señor nos regala de poder decir que nosotros somos, que estábamos hablando de la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de De noche. noche. Pero nosotros que somos del día debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de la salvación, porque Dios nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alcanzar qué? La salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzar, y es Jesús. creyendo en la persona de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es creer? Jesucristo murió por nosotros para que ya seamos, ya que ya, para que ya sea que sigamos despiertos o que nos durmamos con el sueño de la muerte. Vivamos juntamente con Él. Por eso, anímense, fortalézcanse unos a otros, tal como yo lo estoy haciendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Verso todo 4 y el siguiente. versículo 5, todo esto Sí, de verdad que podemos es leerlo. Pero es interesante cómo es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. quisiera saludar un momentico allí a estos amigos, buenos amigos de Colón, el señor Miguel Ángel, la profesora y sus hijas, el nietecito. Un saludo muy especial desde aquí, desde este programa de Radio Ay, Natividad, qué bueno de esa gente. fiesta en el cielo. Bendícelos, Señor Jesús, a Miguel Ángel. Y a la profesora. Bueno, entonces también a una señora que se llama Ana Gutiérrez. Eso es en Colón, Ana Gutiérrez, eso es para ti. Fe. Bendito sea Dios. Ese para usted, Ana Gutiérrez. Y tenemos también la señora Rita, de esa misionera, que es un trabajo que hace muy bueno y que un día tuvo la experiencia de conocer al Señor. Y está que de cumpleaños hoy, pero vamos a esperar un momento que nos va a llamar y vamos a escuchar su voz. Aleluya, gloria a Dios. Entonces le damos gracias a Dios porque el Señor nos regala la alegría de los hijos de Dios y poder decir con todas las confianzas, mis ovejas, el Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Usted es oveja o qué es? Uy, cuidado con ser cabrito. Cabritos brincan y se salen del rebaño y como dice el dicho, y perdóname ustedes, chivo que se regresa, se nuca. Así que eso es un dicho, eso no es palabra de Dios, pero es un dicho que dice mucho. Cuidado con regresarnos nosotros y volver a esa experiencia que el Señor, bueno, nos permite vivir. No nos alejemos de la voz de Dios. Qué grandes son tus obras, Señor, dice el Salmo de hoy. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor para todo fiel, dignas de estudio, de majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Vamos a ver, señora Rita, esa misionera que trabaja tanto en la obra del Señor Unidad vecinal. en la unidad vecinal. Adelante, señora Rita. Buenos días, hermanitos. Buenos Buenos días, días. señora Rita, ¿cómo está? Buenos días, aquí con una fiesta en el cielo, pero grande, inmensa, porque son 15 años, 15 años de estar en la luz. Bueno, yo no estaba en la oscuridad, pero sí, por lo menos, tenía mis fallas. Y a través de un encuentro eucarístico que asistí, que por las oraciones también de una hermana, para que yo me saliera de esa oscuridad en que me encontraba. Uy. Y fue un grande ese día que yo salí de ese encuentro, salí, pero Gloria a Dios. otra loquita, loquita. Salí
a buscar al sacerdote, a confesarme, y bueno, fueron, y de ahí para acá, pues ha sido el regalo más grande que me ha dado Dios, de estar en el camino verdadero. Cuéntenos. Yo era una mujer de misa, ¿no? Solamente de misa. Señora Rita. Estaba vacía y salía vacía. Ajá. No sentía, no sentía esa alegría que uno siente cuando uno va a la misa completa, con todo, ¿no? Sí, que va a encontrarse con el Señor, sí, que se hace presente, ¿verdad? Con Él, con uh-huh. Él, cara a cara, como dicen. Y eso ha sido maravilloso para mí, porque he ido creciendo en todos los sentidos, he ido creciendo. Por eso es que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿no cree usted? Sí, Señor, es maravilloso, maravilloso. Ojalá hay mucho. Mira, ahorita por lo menos la mañana que es el día de la luz, mañana, que mucha gente abra los ojos a la palabra. Mire, los niños que dejen de estar disfrazando de brujas y de brujos. Es la experiencia que usted cuenta, hermanita. Esta Isidra, uh-huh. eso es triste, es una madre que vaya a vestir a un hijo de eso, de diablo, y enseñarlo. Mire, no es por nada, pero yo le inculqué a mi hija, yo tengo un solo nieto, y le inculqué, y mi mamá nos enseñó desde pequeños eso, que fuera malo, porque eso es darle tributo, rendirle tributo al diablo. Ave María Purísima. Tributo a Dios, solamente a Él, al único. Acá. Dejarnos atrapar por ese Espíritu Santo que está ahí a la espera de que nosotros le demos el sí. Entonces nos perdemos de muchísimas cosas, hermanitos. Mire, yo digo, lástima, que Dios mío, bueno, pero nunca es tarde cuando la dicha llega. Amén, amén. Cuénteme, usted dice que hoy está cumpliendo años. 15 años de haber dado ese paso. De haber encontrado con el Señor. Sí, 15, pero han sido como... Para mí ha sido eso, bueno, lo mejor, lo maravilloso de mi vida, porque mi mamá me celebró los 15 años, ¿no? Pero fueron estos 15 años, lamentablemente, pues no está ella para que me lo vuelva a celebrar. Pero yo, aquí lo estamos celebrando. Amén, porque ahora hay fiesta en el cielo, allá sí hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Allá estará ella gozosa. Los dos hasta de verme en el verdadero camino en el que ella nos mostró. Ella desde muy pequeños, ella nos mostró el camino, pero usted sabe que uno siempre, ¿no? Sí. Como buscando el más fácil. ¿No? Por eso necesitamos tener esta experiencia. Hermana Rita, me da muchísimo gusto, o nos da mucho gusto de saber que usted un buen día encontró esa experiencia de la lectura de la palabra, de ir a la celebración de la Eucaristía con reverencia, de, bueno, todo lo que nos ha contado fuera de micrófono. Entonces, que el Señor la bendiga y feliz. La natividad pues también nos ha ayudado a crecer mucho, porque fíjese, en esta cuarentena, ¿qué hemos hecho? Porque yo iba a misa los domingos, ahora voy a misa todos los días. Cuando no es por Radio Natividad, es por TV Familia, la veo presencial, ¿no? Y llenando siempre, mire, el Santo Rosario, que no debe faltar en ninguna casa, que cuando se reza el Santo Rosario, no falta lo necesario. Entonces, yo invito a la gente, entonces, la mayoría de gente, porque es mucho la gente que oye Radio Natividad, porque uno se da cuenta cuando ofrecen la misa, que la cantidad de gente que llama. Entonces, los niños, hay que salvar los niños. Sí, señora. Los niños de esto, de esta, lo que mucha gente va a ver mañana. Bueno, no muchos. Sí. Bien. Por eso nos tenemos que evangelizar y llevar al Señor a las personas, así como te llevó esa persona. ¿Cómo se llama esa señora que te llevó a ti a ese encuentro, ese momento? Eso fue una hermana. Mi hermana de sangre. Mi hermana Julia. Ay, Gloria. Ay, la hermana Julia, Dios la bendiga. Uy, qué bueno fue. Fíjese que sí se puede llevar podemos llevar la familia al Señor, ¿verdad que sí? Sí, mire, las hijas de ellas están, son las que están en Argentina, que tuvieron, dieron positivo con el COVID. Y ellas oyen la misa ya cuando están libres, ¿no? Cuando no tienen que trabajar. Ellas oyen por radio, allá Radio Natividad. Oyen Radio Natividad. Gloria a Dios. Ellos están en Argentina. En Argentina, una provincia llamada Tucumán. Gloria a Dios por Radio Natividad. Niños de mucha fe, niños
Bendito sea Dios. Sí. Mis ovejas escuchan mi voz y dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Sí, Señor, amén. Bueno, amén. Señor, Señor, me bendiga, me le dé mucha salud, ¿no? Amén. Y saludos a la hermana Andri, que casi no la oigo ahora. Bendito sea Dios. Me hace mucha falta oír esa voz. Bendito sea Dios, que el Señor me la saludan. Con mucho gusto. Bueno, un abrazo para los dos. Y gracias, gracias. Chocolate. Bueno, okay. Ah, okay. Eso es muy interesante. Gloria a Dios, eso está interesante. Bueno, vamos entonces a un tema musical y volvemos nuevamente.